Buenos días. Aquí estoy abriendo este blog el día de hoy. Miren, a lo mejor ahora de día pueden visualizar mejor aquí. Esta área que está aquí. Está como que es malecón. Y aquí, esta calle, llena de flamboyanes. El carro que alquilamos y ahí vamos para la playa. A ver, porque aquí lo que hay son playas, muchas playas, y es que está lleno de playas, pero obviamente es una isla rodeada de agua por todos lados. Es un pueblo, un municipio de Puerto Rico, pero al igual que Culebra, pues están aparte, ¿verdad? Son dos islas. Entonces, pues nada, vamos a ir a la playa, a ver qué playa vamos a ver, todas las que hay, cuál vamos a ir el día de hoy. Tremendo montaña aquí en el carrito. Este fue el único carro que conseguimos alquilar. No pudimos conseguir un Jeep porque ya no habían carros. El último de abajo, a mano derecha. No, drum. Este es desnudo. Porque eso es en todos lados. Porque como que. Y si es desnudo es pública, tú no puedes estar en eso. Caracas. Pata aprieta. ¿Qué pata aprieta? La tumba. Oye, pero hay un building. Entramos y hay un building. ¿Ah? ¿Y ese edificio de qué es? Refugio natural de vida silvestre de Vieques. Sí, de refugios naturales. Esto tiene espinas y me los peté. Déjame chequearme el pie, papi. ¿Qué fue? Está hinchando. Es que estas cosas tienen espinas. ¿Ah? Está bien, pero es sombrilla, ¿verdad? Es sombrillita, pero no me va a... No, acá no, está aquí, está bien. Oh, sí, Diego, dame un break, deja bajar las cosas. Tiene un greenish tint. ¿Por qué? ¿Es la alga? ¿Qué? ¿La alga? Se alga, hace eso, le pone nutriente y sube la... Diego, cáchala. ¿Qué? Cáchala. La cosa es que no la tires de esto, tiene que... Cuidado, que si te da un cambio. Ya que... Xavi, cáchala. Toma.
tiro de aquí para allá, tío. Papi, esa hora parece que aparece negra. Ya que hay mina y todo. Estoy en una playa que no sé cómo se llama, de vuelo de Tejo, creo que Caracas, si no me equivoco. Si no me equivoco, era Caracas, porque hay varias playas aquí en la reserva. Entonces, nada, estaba vacía, estaba prácticamente vacía, lo que hay son dos o tres personas nada más. Miren. Está súper chévere. Para. Me iba a vacacionar para aquí, por lo menos esta semana, como vinimos nosotros. Está nice porque solamente conseguimos mucha gente ayer en el restaurante, pero no hay mucha gente. La isla prácticamente está buena para eso, para relajarse y no estar en el bullicio, porque hace como dos semanas atrás fui a una playa en Vega Baja y cuando llegamos estaba vacía, pero se llenó demasiado. Entonces pues bueno, pues por la situación que estamos, pues uno pues le da un poquito de estrés. No sé si será porque ya estamos en agosto y ya las clases en muchos colegios empiezan la semana que viene, y pues a lo mejor por eso. ¿Quién? ¿A qué huele? ¿A qué? Ah, sí, huele a sargazo. Pero no tiene sargazo. Es el que está acá. Lo que pasa es que cuando hay sargazo en el agua, pero debe ser bien, aquí huele a sargazo, pero debe ser que hay mucho por allá. Porque como tal, la playa aquí no tiene. Tiene acá la arena. Pero la playa no tiene sargazo. Y tiene un olor bien peculiar, como a pozo muro. A pozo séptico. Diego. ¿Vienen con ustedes a caminar? Aquí no hay. Bueno, ahí. Pero no hay mucho. Parece que hubo. ¿Para dónde va ahí? Sí. ¿Para cuevo? Miren aquel. Ay, Dios mío. Hay un trail por ahí. Hay un sitio para caminar por ahí adentro. Ah, sí. ¿Qué te esperaste? ¿Qué pasó? Pero no, pues no camines por ahí. Algo así, decía. Ya, no caminar. Desde aquí pueden apreciar la playa. ¿Ah? No, esa no huele. ¡Ay, se fue una sombrilla volando! No, esa es la de abuela Tarima. ¡Encontré un indio! ¡Estás aguantando la sombrilla! Voy a poner la mano aquí para que no le escuche tanto el viento, porque está heavy. Se fue volando. ¡Aguantad aquí que hay cadillo! Sí. Pero déjala ahí, no. Primero vamos a ver qué hay aquí. Papi, embuste, ¿en serio? ¿Qué pasó? Aquí pueden haber mina. Man, papi, camina por donde. Mami, mira que pueden haber mina de explotar. Sí, camina por donde ya la gente caminó. No, yo no voy aquí, me voy camina a explotar. Camina por aquí. Mira, que tú explotas solo, dale. No, quiero explotarme. Vente. Cuidado, mami. Ay, papi,
Mira que por aquí pueden haber minas todavía sin explorar. Pero tú puedes mudar solita. Pues yo te hago cuando vuelva a morir. Epa. Aquí hay sargazo, Ramón. No quieres ver las playas, mami. Pero no quiero llevarme arena, papi. Qué bonita está, pero está bien el sargazo. ¿Aquí practicaban, era? Sí, esto es playa, va a tener sargazo. ¿Tenías el caso? Ahí hay junta allá abajo, mira. Playas desiertas. Date derecha, señorita. No sé, no me agrede. No sé, no me agrede. No. Esto no me agrede. Tampoco. Toca la vez. No me agrede, solita. Se muere, sí. No sé, no. Mi marido no lo toca y se cierra. Esto es una selva. ¿Dónde está la playa? La playa en medio de la selva. Ya la quise mejor que la Isabela. Papi, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé si aparece. No se aparecen por la cámara. ¿Dónde está el cofre? Quería que apreciaran cómo se ve el cielo, pero además de que tenemos aquí un carro allí. Por ahí hay un carro enfocándonos. ¿En qué está allí? Pero se ve el cielo bien estrellado, pero. Wow, se ve bien estrellado. Ramón dice que se ve la vía, pero no sé cuál es. Ay, papi, aquí no podemos ir, aquí no podemos ir. Sí, voy ahora, mi amor. Ok, esto es lo que pasa cuando vienes por Vieques, que tienes que pensarlo dos veces cuando vas en la carretera porque te cruzan los caballos por el frente. Ay, qué cute. Mami, los caballos son más grandes que tú y tú dices, tío. Están lindos, Diego. Yo había un bebé. Un bebé más grande que tú. Diego, o sea, tienes que amar los animales. Hay que amar la naturaleza y los animales. Las personas que aman los animales cuidan la naturaleza y cuidan el ambiente y cuidan. Óyeme, atrevido. Estoy tratando de estar cómoda en este carrito, porque me siento como que voy en una, como que voy en una lata salchicha. Mira, yo nada más he estado tan pegado a Ramón en un carro. Esto es más espacio que la pick-up, yo creo. No, está bien pegado, estamos bien pegados aquí. Es chiquita. Es la reserva
Ay, Ramón, no te quieres. ¿Está cerrada, Ramón? No, ya voy a entrar. Yo estoy preguntando si está la reserva. Esa es la reserva, pero está cerrada. Este. A ver, cerrar, apagar aquí. Sí, apaga de nuevo. Mira qué bonita la bombilla. Todo está rojo, miren. Ese cristal le pasó. Está bien, sí, tiene mucho salitre. Una lata salina. Necesito comprar uno. Ay, bendito Ramón, todo bien. Bueno, esto, si compramos dos de estos, caben dos en la marquesina, uno atrás del otro. Pero esto no es un carro compacto, yo no sé por qué es tan pequeño. Pequeñito, no, pero es cómodo, fíjate. ¿Qué carro es este? ¿Por qué? No sé. ¿Papi dijo que quería uno de estos? No, no, no está incómodo. ¿Hemos alquilado como un Ford Escort, es esto? Sí, sí. Un Ford EcoSport. EcoSport, sí. No sé qué tipo de carro es, pero es bien compacto. Es que como estoy acostumbrada a mi carro, que es grande, no sé, no sé, estoy en pequeño estilo. El baúl es bien pequeño, no cabe casi nada. El, yo le digo baúl, eso se llama cajuela. ¿Cómo le dicen a eso en otros países? Espacio. La parte de atrás. El trunk. El tronco. El tronco. ¿Cómo se traduce trunk a español? El tronco. El tronco. Y la luz, papi. Aquí cambiaron la luz. ¿Por qué las tallas son rojas? No, porque estamos ya en una montaña. Aquí las tortugas no llegan. La montaña, papi, mira para ver la cosa. Vamos a ir por la del otro lado. ¿Qué fue eso? ¿Ahí fui con mi mamá? Está allá arriba. Esa mamá es mía. Estaba buena, pero bueno, lo tuyo estaba bueno. Mía era buena. Fíjate, no estaba, y no estaba tan caro, porque comimos un montón y no estaba tan caro, ¿no? A mí me gustó. Mira, ¿qué apartamento aquí? Y lo que me comí fue una chuleta a barbecue, estaba bien buena. Sí, tenía buen sabor. También mi pollo tenía buen sabor, la pasta de ahí estaba riquísima. ¿Tú probaste la pasta? Yo probé todo, pero lo único que no probé fue el plato tuyo. Tu mamá, lo único que no probó fue el cartón, porque se llenó. El plato de... No, yo dejé la mitad de lo mío, casi. Porque probé la mitad de lo de los demás. Come como una cerra, ¿no? Vamos para la plaza. ¿Para qué plaza? Plaza. Ese edificio está bonito. Estoy aumentando otro color. Que no se ve ninguna estrella. Aquí hay muchas casitas así viejas. Pasa de Vieques. Ay, miren la plaza de Vieques. ¿Sí pasamos ahorita? Sí, pero yo no estaba grabando cuando pasamos. ¿No? Qué bonita. Aquí es la iglesia. La iglesia de la frente acá. ¿Y qué es aquello que está allí entonces? Esa es la alcaldía. Ah, mira, la iglesia acá, sí. ¿Todas las personas tienen alcaldía de iglesia? Sí, Diego. Normalmente. Diego, ¿tú no cogiste eso en las clases de estudios sociales cuando estabas en la elemental? Estudios sociales, lo único que cogí es taíno, Dios mío. Pues en la te enseñan eso. Mira qué bonita. Mira, esta la vende el dueño. Ese era el dueño. ¿La iglesia? A la otra iglesia. Aquella casa que estaba en la otra iglesia, digo. Dios. Sí. Mira, Diego, esta iglesia tiene parque. Ay, María. Sí, está ahí cuando yo. ¿Verdad? Que tú ibas no tenía parquecito. Yo voy a encontrar tránsito. ¿Ah? Yo voy a encontrar tránsito. Bueno, decía para arriba y para abajo. Y tú vas a encontrar el country shop mirando. No puedo ser. Tiene un cedo mirando. Tenía dos flechas cuando tú doblaste, yo me fijé. Que estaba medio chiquita la carretera, pero no. Bio Bay Tour. Y hay otro, papi. Cuidado. Mira, tenemos que venir. Cuidado con este. No, esto es un gimnasio o algo así. Tenemos que venir mañana a tomarnos una foto ahí, mi amor. Ahí, papi, a comer ahí. ¿Comer dónde? Ya no, que está entrando. Uy, que esto suena. ¿Qué es esto? ¿Qué suena ahí, mamá? ¿Y hay juego? ¿Eso es Puerto Rico entonces? Sí. Puerto Rico es bien grande. Puerto Rico es bien grande, en serio. Comparado con esto, sí. Pero comparado con los demás islas, ¿no? Pero comparado con el mundo. Bastante chiquito. Menos avanzada que Puerto Rico. ¿Cuál es? Yo State. Tsunami Barren Grill. ¿Esto es como un hotelcito? No sé.
¿A dónde está W? ¿Por qué W? Yo no entiendo. W. Mira, mira, Diego, hay un Mexican restaurant. Mami, pero ahora que te das cuenta, yo ya comí ahí. Ah, pues yo no te he escuchado. Con Yandel está ahí. ¿W está con Yandel? Directo W. Mira, esta fue la casa que le gusta a papi. ¿Esa fue? No sé. Fue esa. Ah, dice el hotel W. Vamos a ponernos ahí a ver televisión en esa casa. Bueno. Ahí nos sentamos en la terraza. Sí, la Sanchito, un televisión bien grande. Y le decimos, pero a su vez de volumen. ¿Qué tú quieres ver? Yo quiero ir a esa iglesia. Quiero ir, pues, like. En serio, Diego, un nene de noveno grado que es. Ay, ahora está. Vamos de cerca, papi. Estamos buscando jamón. Bio Bay. La Bahía, a ver si se ve desde aquí. ¿Cómo se ve? No se ve. No se ve. Digo, no, pues esa luz es bien. Es. Se ve de cerca. Ya lo vinimos para acá, ¿verdad? Lo vinimos para acá, vinimos a ver. Pues no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú querías verla desde acá? Yo quería ver si tú puedes ver el algo, pero como esa luz, se puede ser, pero como esa luz es tan tenue, uh-huh, no va a alumbrar el mundo. Uh-huh. Miren esta parada que hay aquí. No me va a ver aquí, está que va a salir para acá y me da miedo. Hay una chiquitita acostada. Ay, Dios mío, qué cosa. Me encanta el chiquitito. Qué cosita. ¿Qué se ve? ¿Esto tiene algo escrito? Potrito. Potrito. Ahí dejó. Mira el potrito, mira. Ay, qué bonito está Ramón. ¿Qué, Ramón está bonito? No, el potrito, míralo. No, ay, cute. Dale, vámonos. Ay, ay. Ay, potrito, lo que hemos estado. ¿Ah? Acá hay otro.